This is a very special, famous Mexican actor. It's a pleasure to meet him, and he's just a very hospitable guy. His name is Neri. He's in the movie La Negra, which is a very famous Mexican movie about Afro-Mexicanos or African-Mexicans. No sé, no le llevo las cuentas. ¡Que trabajas, negro! No es para ti, se acabó. Esos ríos se llenaban de agua. Ese mar estaba limpio. Todo, no había tanta contaminación, por eso era mejor. Neri, felicidad. Feliz cumpleaños. ¿Usted quiere visitar África? Me encantaría, fíjate. Buenos días. ¿Cómo estás? Tiene dos motos. So we have the legendary, graceful, hospitable Mexican actor, the Afro-Mexicano. This is Neri. So he's in front of me and we are going to his land. So this is his moto on the right side. You really can't see it from here, but he has his machete. So even though he has played in some movies and he was like a lead actor in the movie La Negra, this is still his living conditions. Not too bad, but definitely not what you would expect from a actor that has played in any significant movies, at least from the American perspective. Mi nombre es Felipe Neri Corcuera Acevedo. ¿Y qué tal la vida aquí hasta nació, hasta joven? ¿Dónde nació? Yo nací aquí en Collantes, municipio de Pinotepa Nacional. Aquí he vivido pues toda mi vida, bueno, con una que otra salida, pues he tenido que pues ir a la Ciudad de México, tuve algunos años. Después quise ir a, como que a, de mojado a los Estados Unidos, pero pues creo que en ese entonces pues no se hacía dinero. No, pues no, el hecho fue que pues no traje dinero, vine pues más o menos igual, sí. Pero pues aquí me la he pasado, pues tengo estas tierritas, sembré estas palmitas, tengo algunas vaquitas que andan por ahí, pero no se ven ahorita. Son pocas, pero sí. Sí, por allá se ve una, pero aquí me la he llevado. Pues vivo del campo, trabajo en el campo, soy campesino. Por eso cuando allá en el periódico, allá en México, porque fuimos a... Me hicieron una entrevista por radio. Decían, campesino de Collante hizo la película La Negrada. Entonces, la tierra aquí es bien. Sí, muy bien. Suficiente agua. So this right here is the land of Neri, and it is 1 hectare. And 1 hectare is about 100 meters by 100 meters. So it's 10,000 square meters. Or should I say 100 square meters, right? Because 100 square meters is 10,000. But anyways, he is cultivating coconuts here, and a lot of work needs to be done. He's the only person here, and this is the situation. But this is kind of like the life of a Afro-Mexican person. Most of the people here, they're going to be working in agriculture. Esta agua es limpio. Limpio para que tomen la vaca. Pero para nosotros, no. No. ¿Y cuando compre esta tierra, ya tiene aquí? Sí. ¿Ya tiene esta? Solo hice otro pozo allá. O sea, porque este bebedero nunca tiene que estar sin agua. Siempre, todo el tiempo, tiene que tener agua. ¿Y tus vacas, tal vez 2 horas, 3 horas y ya? ¿Esta agua? Esa, no, un día, porque son poquitas. Y también aquí también tiene agua. Sí, esto es lo que la vaca come, es el pasto. Sí. Grama. So this is what the grass that it's going to consume. Yeah. And I guess there's a slight shortage, but the really good thing about this area is that they have water. And the water, they have a well, and everybody seems to be having water. And just look at how many meters that it's basically here. We're talking about 3 meters or so, 10 feet. 10, 11 feet, and they have water.
Entonces, para muchos años tiene esta agua. Tal vez hasta 20, 30 años o más tiene. Ahí está el charco, o sea, agua todo tiempo aquí. Toda mi vida. Todo, wow. ¿Hasta lo mismo o un poco más bajo? Sube. Porque aquí estamos, cuando llueve, sube. Un metro y medio. Para muchos americanos, este es de sueño por ellos. Por viven en natural, con vacas, agricultura. Para muchas personas, este es de sueño. Para mí también, ahora que ya que estoy siendo un poco más grande, mi vejez, es mi sueño. Hacer una casita allá y venir y ir allá. Sí. Este también es tu sueño. Sí, sí. Porque más natural, más fresco. Sí. Mi esposa no quiere una casita allí, ¿no? Ella dice allá en su casa. Pero yo necesito una casita allí. Sí, sí, es mi sueño. So these are his cows here. ¿Todos es mujeres? Sí. Aquel nomás es becerro. ¿Y cuál es el beneficio de vacas para un campesero? Si yo tuviera un problema ahorita de dinero, sí, vendo y me dan una feriecita. Ok. Problema si se enferma mi esposa, si me enfermo yo, de allí saco dinero para gastos hospitalarios. Este es de valor. ¿Pero también para carne o no? También. Sí, sí. O sea, también puedo sacrificio para carne. Bueno. Pero para tu casa no. No, no. Para vender. Para vender. Para you. Muchas, muchas gracias. I got me a coconut water, and this is exactly from his land here. So this is what's been going on in Mexico, in the black part of Mexico. I've been given mangoes, coconuts, and this is what life here looks like. Everybody that I've come across has been extremely, extremely hospitable, and we're gonna enjoy this coconut. So, aquí, ¿cuántos pesos vende cada coco? Seis pesos. So, this coconut here has a value of 6 pesos, which is about 33 cents or so, I believe, at the current prices. So, how much is a coconut worth in your country? Tierra aquí es natural? Natural. No química. Wow. Life is good. ¿Cuál es tu experiencia con racismo en México, si existe? Mi experiencia más marcada es yo fui a México y el patrón nos lleva a San Luis Potosí. Y cuando nos mete, fuimos a un centro comercial porque necesitábamos ropa. Y cuando estábamos en el centro comercial, todo mundo se me quedaba, o sea, la mirada conmigo, porque yo era el único negro. Entonces mi patrón suelta a su hijo y como que trata de abrazarme para que sintiera yo el apoyo. Y esa es una de las cosas que me acuerdo. Tenía yo como 17, 18 años quizás. La gente siempre se ha expresado mal de la raza negra. Es como, vivimos casi lo mismo que en los Estados Unidos. Si hay algo malo, lo hizo un negro. Si va un negro corriendo, no dicen que va haciendo deporte. Seguramente robó a alguien. Si un negro trae una moto nueva, seguro se la robó. O de buena marca, porque estas las dan donde quiera, las itálicas ahorita. O sea, sí, siempre así es. No quieren que el negro esté bien siempre. And again, as usual, we always have food.
This is Mexican hospitality. This is Black Mexican hospitality. And what do Black people eat? They eat what Mexican people eat. They eat the same thing. So let's have a delicious meal. ¿Qué comida es mejor? ¿Mexicano de Estados Unidos o mexicano aquí? No, la comida mexicana de aquí es mejor. Oh, Neri, felicidad. Feliz cumpleaños. ¿Qué? ¿Dice joven o no? No, dice joven. No. Ah, sí, dice, señor. Pero sí. Ay. Es señor. Señor. Yeah. Happy birthday to you. No. Happy birthday to Neri, 57 years old. Happy birthday. Feliz cumpleaños. Feliz 27. Espero que Dios regala más años. Y tu salud es bien, tu relación es bien, tu hijos es bien y toda familia. Okay. Dios te bendiga. Thank you. So this is his first happy birthday. He doesn't really celebrate birthdays. He's kind of like a lot of other people that just don't celebrate birthdays. And yesterday was his birthday. I'm like, let's get you a cake. But he definitely, muchas gracias. And he just lives a very simple life, doesn't engage in celebrating anything. Every day is just a work day, it's a normal day. And that's what I really appreciate about him. In Mexico, the Palacio de Bellas de Artista, Zócalo, es la fuerza de trabajo de los negros. Es según lo que sé o lo que han dicho, que todas esas obras grandes, iglesias bonitas, esa estructura, también las hicieron los negros, y no por gusto, obligado. Esclavos. Ok, Neri, ¿usted quiere visitar África? Me encantaría, fíjate. ¿Verdad? Sí. ¿Y qué parte de África? Pues como no conozco por parte, pero pues me encantaría visitar África. Porque otras dicen pocos, la gente poco más mayor de usted, como 65 o 70. ¿Por qué la mayoría de ellos dicen antes es mejor? Porque antes todo era natural. Antes había más cosas, como usted dice. Había mucho pescado aquí. Esos ríos se llenaban de agua. Ese mar estaba limpio. Todo, no había tanta contaminación. Por eso era mejor. La vida de antes era mejor, nada más porque estaba todo limpio. No había contaminación, no nada. Pero se vivían unas crisis, etapas, no había radio, no había televisión, no había cama de colchón, ni las conocíamos. Era rarito quien tenía una música en su casa. Mucho menos ibas a pensar que ibas a tener un teléfono en tu bolsa, como ahora un celular. Esas comunidades, el que tiene dinero, pues tiene hasta su aire acondicionado y todo. Por eso es que ahora es mejor. Y antes, como no conocíamos eso, pues no sabíamos qué era mejor o qué era peor. ¿Los hombres de esta comunidad tienen problemas con alcohol? Sí. Yo tuve problemas con alcohol. ¿Antes? ¿Ahora no? No estoy en rehabilitación. ¿Really? ¿Y por qué para tomar? ¿Por qué pare de tomar? Porque se vive pobreza extrema cuando te gastas todo. ¿Es normal? Ya no ha sido normal. Muchas enfermedades. Hígado. ¿De riñones? ¿Renos? Está bien, todo eso. ¿Estás bien? Está bien, pero pues hay algunas cosas que ya no quedaron bien. Mucho alcohol. En esta comunidad es un problema. Problema aquí. Alcoholismo y drogadicción son lo máximo ahorita. En México, ¿cuál es palabra correcto para afroamericanos? ¿Es negro ofensivo? ¿Es
¿Qué palabra es correcto para refer, para llamar un moreno? ¿Es negro, es ofensivo o no? Para mí no. ¿Para usted no? Para mí no. ¿Para otra sí? Pues ha habido muchos dilemas, pero todo mundo, pues al negro le dice negro. Pero... Para mí no es ofensivo, ¿sí? Porque yo... Es más ofensivo para los que no son negros, lo ven así, que para los propios negros. Porque en Estados Unidos, ¿qué pasó, negro? Y no pasa nada. Y aquí, los que no son negros son los que más se ofenden. Entonces, ¿cuál es palabra normal que es seguro con cualquier persona? ¿Afromexicano? ¿Esta palabra es siempre normal? Sí, esa. ¿O afrodescendientes? Afrodescendiente, porque aquí descendemos de África. Afroamericano es en América y afromexicano es aquí en México. Ok, uh-huh. So, entonces aquí en México el moreno también es normal. Moreno, negro o afromexicano. ¿Pero hay personas que no gusta la palabra moreno? No, sí, todo. Lo que pasa es que moreno es diferente a negro, porque negro es negro. Morena es ella. Ah. Ella es morena. Ok. Mi esposa es morena. Ok. Yo soy negro. La diferencia es entre negro y moreno es... El moreno es más clarito y el negro es más negro. So I'm getting a ride from the famous Mexican actor here. He's taking me to a place to get our haircut. So we're just looking for a place that's open at this time. I got the Mexican flag on me, so we know we're in Mexico. De lados, la mayoría corta. Sí, el lado va a ser fade. Sí. So we're gonna go with a fade haircut. So let's see how this goes. So far, I'm super happy with the results. In 15 minutes, and I look so different already. Now, this is the time for the lineup. We're about to get done right now. The last finishing steps. So let me tell you guys what the community is doing. Like, this is not, they're not getting paid for this. This is not construction workers, but let me show you what they're doing. They're coming together to clean the roads and to paint the roads. And just like that, I look like a completely different man. I got a new haircut, so everything is good. If any of you guys are movie directors and is looking for a Mexican cast, this guy is a professional actor. I do have his phone number. It would be amazing to see him in other films. You can watch the film La Negra. He was also in the movie Bajo Fuego, which is Under Fire. So he's been in some movies. He's been incredible. Behind me is his land where he cultivates cocoa. This is Neri. And he is a Afro-Mexican, and he was showing me his town of Collantes. So it's been very, very amazing to see and spend time with him. He gave me some cocos, like everybody here. They are very, very hospitable. I thank him for his time, and God bless him. So if you guys have any actors, any movies, anything, better get in contact with him, because he is very, very good.